tardes, soy su amiga Yo Sarmiento. Estamos en un programa más con nuestros alumnos y hoy le corresponde al turno a las chicas y a la maestra de la Escuela Secundaria Técnica número 22. No, con ganas, creo que las agarramos un poco distraídos, ¿verdad? Pero empezamos de nuevo, ¿le parece bien? Y hoy nos acompaña las chicas y la maestra de la Escuela Secundaria Técnica número 22. Más o menos, pero bueno, ¿qué les parece si nos presentamos? ¿Les parece bien, maestra? Comenzamos con usted. Mi nombre es Brenda Nava, vengo de la técnica número 22, como bien la maestra nos está presentando, y les doy el espacio a las alumnas que nos acompañan el día de hoy. Hola, yo me llamo Mariela y gracias por invitarnos. Yo me llamo Araceli y muchas gracias por la invitación. Yo me llamo Karen y gracias por la invitación. Yo me llamo Brenda y muchas gracias por la invitación. A ver si préstame el micro. Maestra, ¿sobre qué vamos a hablar? Platíquenos qué está haciendo la escuela. Muy bien. Bueno, el día de hoy tenemos la oportunidad nosotros de venir a platicar parte del trabajo que realizamos en fomento a la lectura, ¿no? Y que, bueno, viene también relacionado mucho con la promotoría de lectura, en la cual pues se realizan diversas actividades durante todos los días como parte de la comunidad estudiantil, ¿no? directamente con los alumnos, que también obviamente se buscan redes con padres de familia, con docentes, como parte de la población con la que somos parte educativa, ¿no? Y es la parte que nos trae el día de hoy con ustedes. Pues iniciamos, maestro, usted díganos. Muy bien, miren, bueno, nos comentaban en la invitación que les pudiésemos ejemplificar de alguna manera una de las actividades que realizamos. Bueno, aquí por el espacio que tenemos, les comentamos que cuando se trabaja con alumnos en grupo, en espacio de biblioteca donde se da un poquito la oportunidad en espacio de trabajar más con ellos, se da a todos los alumnos, se proporciona una diversidad de libros para que a su vez ellos puedan elegir de momento pues por el título, por imágenes, ¿no? Con esta primera revisión que puedan hacer de manera rápida, ¿qué libro les interesaría leer? Entonces, se les da a los alumnos, les comentaba el bagaje de libros, y ellos eligen, se les da un espacio de 10-15 minutos para que puedan hacer una revisión rápida, y es que el alumno ya es el que decide qué libro es el que se queda, ¿no? Antes de finalizar la sesión, que estamos hablando de un 50 minutos, que es cuando se tiene la posibilidad de trabajar con ellos, comparten de manera grupal por qué es que les llama la atención y por qué eligieron este libro, y es cuando los chicos comentan. Es el primer acercamiento que tengo con el libro. Voy a la biblioteca, tomo el libro que a mí me agrada, lo ojeo, simplemente hago eso. Y ya al final hago como una pequeña síntesis, pero no me da tiempo, no me da oportunidad de leerlo completamente, ¿no, maestra? Exactamente, si hablamos de este primer acercamiento, como usted bien lo menciona, solamente en esta primera sesión lo que hace el alumno y la alumna es compartir qué le llamó la atención de este libro, ¿no? A lo mejor ya hubo una lectura previa de otro libro, ¿no? O a lo mejor es el mismo género literario y de ahí es que yo me acerqué. Tal vez lo que les puede dar tiempo tal vez de revisar índice, si es que el libro lo tiene, la reseña que viene en la parte de atrás, y de ahí los chicos comparten esta primera experiencia y acercamiento con el libro. No sé si quiera que demos como el ejemplo de ello. ¿Sí? Adelante, maestro. Ok, entonces en este caso ya estamos en el grupo y le decimos a Mariela que nos comparta qué le llamó de este libro y por qué fue el que lo eligió. Ok, yo elegí El Principito. Yo lo elegí porque ya había escuchado de él. La historia está muy bonita, está muy conmovedora, las imágenes son muy, muy padres. Me gustó. A mí me gustó este libro porque, no sé, me llamó mucho la atención el título y las imágenes que tiene el libro. Te narra muy perfectamente la historia, cómo va yendo y con todas las cosas importantes que se mencionan. Bueno, a mí lo que me llamó la atención del libro fue la portada y que adentro vienen diversos dibujos. Y aparte la historia se centra mucho en la Ciudad de México.
A mí lo que me interesó de este libro es de que tiene una muy buena trama, tiene me encanta la manera de cómo van, bueno, es que se trata sobre asesinando a la gente, pero te interesa, ¿no? Eso es lo que me importa, me interesa, y ya. Ok, bueno, las chicas se adelantaron un poquito, ¿no? En ese sentido, como ya de la explicación de qué es lo que trata el libro, se da en sesiones más adelante, obviamente en el que el alumno tuvo la oportunidad de hacer la lectura de este libro. Al finalizar la lectura del libro, ya comparten de manera general con todos sus compañeros de grupo de qué trata la historia, ¿no? Para atrapar a sus demás compañeros del grupo con la intención de que ellos también puedan en algún momento tener el acercamiento con este libro, pues de manera breve que las chicas pudieron haber compartido en ese momento con el grupo en general. Es una de las técnicas que realizamos en esta parte de fomento a la lectura. ¿Se aplica para todos los grupos? Sí, realmente se aplica para todos los grupos. Tratamos de establecer algunos espacios, obviamente, que no interrumpan la cuestión como académica de las asignaturas, pero sin embargo siempre hay como la oportunidad de poder trabajar con ellos, y ya sea en cuestión de algunas asignaturas que por alguna razón el maestro no está ahí presente, se aprovechan esos espacios, y aunque en receso de ellos también se da algunos espacios de círculo de lectura, pero ya es una cuestión, nos lleva un poquito más de tiempo hacer esta lectura compartida en su mayoría pues en voz alta con los chicos interesados y que son parte de esta actividad. ¿Las alumnas participan? ¿Cómo participan ustedes, chicas? Platíquenos. Bueno, vamos, elegimos un libro, el libro que nos guste, que nos llame la atención, y damos como una ojeada, lo vemos y decimos lo que creemos que de qué se trata, lo que nos llamó más la atención, lo que nos gustó más y todo eso. ¿Qué otras actividades han llevado a cabo y que les gusta? Bueno, aquí nosotros en los grupos escogemos un libro, entonces lo leemos así. Después nuestro tutor nos dice que le demos el libro. Después se lo entregamos a otros grupos y esos grupos nos dan otro libro. Y así nos vamos leyendo los libros que hay en todas las escuelas, digamos. ¿Qué más hacen, chicas? También en la hora del receso vamos y igual escogemos un libro que nos llame la atención y ahí podemos ir empezando a leer. Maestra, ¿qué otras actividades podemos hacer para fomentar la lectura? Sí, por supuesto, realmente parte de esta que los chicos comentaban, la red lectora, se han hecho también ferias de libro para que, como les mencionaba al principio, además de los alumnos, obviamente también la comunidad educativa, padres de familia y docentes, conozcan pues los libros que se tienen en la biblioteca, ¿no? Muchas veces no se tiene el conocimiento de qué es lo que la escuela cuenta, y de ahí es que pues no se tiene la oportunidad de atraer al alumno y al propio padre de familia pues para iniciar con una lectura. Platícanos un poquito más sobre esa actividad. ¿Qué hace? ¿Cómo se prepara? Porque me imagino que lleva un proceso. Sí, claro, obviamente pues de inicio debemos de conocer los libros con los que contamos, ¿no? Como escuela, y de ahí hacemos una clasificación desde la parte de la cuestión de género, si es cuento, ¿no? Por ejemplo, por asignaturas, ¿no? Que también considerando la clasificación de los libros del Rincón. Entonces, a raíz de esto hacemos la clasificación y por grupo pasan para hacer el recorrido y de conocer por stand los diferentes libros con los que contamos. No nada más son libros del Rincón, también son libros con los que la escuela en general cuenta, ¿no? Y de la misma manera se hace la invitación a padres de familia para que ellos puedan conocer esto. Particularmente con el personal docente se hace la difusión a través de lo que son pues el blog y a través de su correo electrónico, su mail, se hace la difusión de todos los libros con los que la escuela cuenta, para que a su vez ellos también como docentes puedan hacer uso de estos mismos, ya que pues contamos con libros de apoyo
para sus asignaturas, español, matemáticas, geografía, etcétera, etcétera. Nos decía que tenía un café literario, o un círculo de lectura, perdón. ¿Cómo lo hace, maestra? El círculo… Sí. Este se lleva a cabo en su mayoría durante el receso, es como de las partes que, de las actividades que se llevan a cabo en este espacio de los chicos. Obviamente, como es el receso de los alumnos, pues tratamos de que ellos lleguen realmente por cuestión de gusto, obviamente dándoles la oportunidad como la parte del espacio de desayuno, ¿no? Que no sea una cuestión de impedimento para estar ahí, y se les invita que entre todas las personas que participan hagan la elección de primer momento de este libro que para todos sea como interesante iniciar a leer, y se hace lectura en voz alta, ¿no? Entre todos los que participan, incluyéndome a mí, hacemos la lectura, ajá, y pues esto ha servido para que ellos mejoren la parte de la dicción, ¿no? Sea más rápida la velocidad en la cuestión de la lectura, pero que además también entendamos, comprendamos, y además pues si existe alguna duda en alguna palabra que no se conozca, pues se les explica a los alumnos y nos apoyamos con el diccionario. Es prácticamente como se lleva a cabo durante el tiempo de receso. ¿Y a la chica les gusta leer? Sí. ¿Qué les gusta leer? Sí, me gusta de leer de pues lo que me atraiga, ciencia ficción, clásicos, novelas juveniles… De lo que me llame la atención leer. No solo lo que hay en la escuela. No, no solo lo que hay en la escuela. ¿Qué más lees en casa? Novelas juveniles. Me gusta mucho entrar en nuevos mundos. Así. ¿Cómo cuáles? Como el de Cazadores de Sombras. Platícanos un poco de qué se trata. Finalmente okay. Estás haciendo el trabajo, una síntesis, ¿verdad, maestra? Sí, claro. Sí. Ok, Cazadores de Sombras se trata, gira sobre la vida de Clary Fry, que ella piensa que es una chica normal y de repente descubre que es parte de otro mundo, de los Cazadores de Sombras, que son parte ángel, parte humano. Está muy interesante, descubre varios demonios, va haciendo amistades, haciendo enemigos. Está muy, muy padre. Araceli, ¿qué te gusta leer a ti? Bueno, a mí me… perdón. Sí, con el micrófono siempre. Bueno, a mí me gusta leer también de ciencia ficción. Me gusta leer como de lo que pasó antes de estos días. Me gusta leer de todo un poco, creo. ¿Cuál es tu libro favorito? Mi libro favorito sería la trilogía de los Juegos del Hambre. Me gusta mucho, no sé, también te lleva a otro mundo, a las consecuencias de cómo estamos tratando nuestro mundo. Muchas gracias. Sigues con Brenda, platícanos qué te gusta leer. Bueno, lo que me gusta mucho es sobre todo novelas. Ajá. Y bueno, también me gusta mucho así historias de terror, historias de misterio. Me encanta. Brenda, Karen, ¿qué te gusta leer? Pues lo que me atrae más son las leyendas y los mitos y todo que tenga que ver con algo terrorífico. ¿Cómo descubrieron qué les gusta? ¿Tuvieron que leer de todo? ¿Ya leyeron de todo o no? Sí, un poco. Un poco. ¿Y cómo sé cuál es el género que más me atrae? Porque, no sé, ahorita están más de moda las novelas juveniles, pero siempre hay alguna que te trae y te identificas con ella y pues te quedas con la novela. Maestra, ahora sí, bueno, ellas leen, pero ¿la escuela qué le gusta leer? Pues en realidad es muy, muy diverso, ¿no? Así que parte de del acervo con el que la escuela cuenta, sí les gusta leer, sí les llama mucho la atención como cuestiones de que tengan que ver con historias de adolescentes, ¿no? Con historias sobre situaciones que puedan vivirse en esta etapa de la adolescencia. Pero también ha sido muy favorable para nosotros la parte que les mencionaban ellas al principio sobre la elección de libros que se hacen por grupo, ¿no? De manera obviamente pues grupal, ¿no? Y eligen el libro, ¿no? Que el grupo leerá durante el tiempo que se establezca.
Eso ha sido muy favorable porque invita a los alumnos que además de la lectura que se hace dentro de las escuelas y con libros que la escuela tiene, invita al alumno no se impone solamente un género, no se impone tienes que leer esto, que hay cuestiones académicas que siempre se ha trabajado con ellos, que bueno, que al final nos toca leer porque es la parte que nos toca cubrir, ¿no? Y cumplir, y parte del aprendizaje que deben de adquirir. La parte de compartir y que ellos elijan, ¿no? De las novelas y esta parte, como ellas bien mencionaban, de las trilogías que se dan de los chicos de vampiros y toda esta parte, que fue como que muy, muy exitosa, y los chicos, como bien dicen, son novelas juveniles que les llaman la atención, y obviamente con supervisión de docentes, ¿no? Y propiamente de las áreas correspondientes, los chicos proponen, se da la revisión de libro en propuesta o de los libros en propuesta, y al final se decide si es un libro que esté adecuado, ¿no? Para la de los chicos, o simplemente que realmente vaya a ver la dirección en la lectura de este libro para que los chicos puedan disfrutar de estas lecturas. ¿Tenemos más actividades por realizar, maestra? Sí, por supuesto. Ahorita, bueno, seguiremos con la cuestión de los círculos de lectura, que realmente sí es algo que queremos que los chicos se sigan sumando por gusto, ¿no? Queremos que se sigan sumando por gusto, y ese tipo de actividades esperemos que se sigan dando. Seguiremos promocionando, por supuesto, porque la escuela sigue adquiriendo afortunadamente libros, y viene ahorita en puerta una próxima feria. Esta que le comentaba fue a finales del ciclo escolar todavía. ¿Vamos a promocionarla, maestra? Claro, por supuesto, vamos a llevarla a cabo en el mes de abril, y bueno, con la intención de prepararla perfectamente bien, y que los papás de nuestros alumnos, nuestros propios alumnos y todo el personal conozca el acervo con el que cuenta la escuela, y así tener la posibilidad de pues formar más lectores. Chicas, ¿qué les podemos recomendar a nuestros compañeros, a nuestros alumnos que lean? A ver, ¿qué les recomiendan ustedes? Yo traje un libro, se llama El Dr. Kennedy y Mr. Hart y otros cuentos. Este libro es de suspenso, es de atracción y te atrae mucho, está muy padre, cuenta varias historias de terror y ya. ¿Quién más nos quiere promocionar otro libro para que comencemos a leer más? Tienen todas. Sí. Bueno, a mí me encanta este libro, es muy bueno. Depende de cada gusto, obviamente. Este es el segundo libro de Los Juegos del Hambre. Entonces, tienen que leer primero para entenderla obviamente. Son buenos libros y depende de cada gusto de las personas que quieran leer. Pero este es un muy, muy buen libro. Pues a mí uno de mis favoritos es este, ya que tiene historias cortas y hace que no sea tan tedioso leer. Bueno, a mí me gusta mucho este libro, que es sobre, bueno, Bajo la Misma Estrella. Me encanta mucho porque son sobre novelas y me gusta mucho eso de cosas del amor y también de aventura. El amor y desamor y no, todo, ¿verdad? Todo nos encanta en esta. Digo, pues comenzamos a experimentar cosas diferentes y sentir cosas diferentes. Pues obviamente nos identificamos posiblemente con el personaje principal. Siento que lo estoy viviendo. Mismo que yo siento, ¿verdad, maestra? Chicas y maestra, muchas gracias por acompañarnos. Antes de despedir nuestro programa, ¿alguien quiere mandar algún saludo? Saludo a nuestra escuela, a nuestra directora, y gracias por invitarnos. ¿Alguien más quiere mandar otro saludo? Adelante. También saludo a toda la escuela, a todo lo de tercero y sobre... No. Sí, dilo. ¿A quién quieres mandar saludo en especial? No, a nadie. Muy bien, Araceli. Pues yo le quiero enviar saludos a todo nuestro salón, a tercero E, y a toda la escuela. Karen. Pues a todo nuestro salón y a la escuela. Maestra, ¿algún saludo que quiera enviar? Bueno, particularmente a realmente también a toda nuestra escuela, maestros, a todos nuestros compañeros, a la directora, por supuesto, del plantel,
Y bueno, pues aprovechamos también para agradecer la invitación. Muchas gracias por dar el espacio para poder compartir la parte importante de esta cuestión lectora, ¿no? Que al final pues debemos de seguir trabajando y la intención es que los chicos se enamoren y tengan gusto por la lectura. Pues agradecer su presencia, gracias chicas. Hay que leer y hay que leer mucho y hay que invitar a nuestros compañeros a leer. Yo soy su amiga Jo Sarmiento, queremos agradecer a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal, licenciado Manuel Salgado, gracias por todo. ¿Qué pasó? Se me olvidó. Del Distrito, Ciudad de México, discúlpame. Como que todavía no nos hemos adaptado, pero bueno, tiene razón, Ciudad de México. Nuestro director general, gracias por mis compañeros estar en controles. Ale, gracias. Gracias, Ana. Soy su amiga Jo Sarmiento y estamos aquí en DGES TV, TV Aprendiendo. Nos despedimos. Adiós.